Bueno, ¿qué tal amigos de Potito Jason? Bienvenidos a mi canal y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta. Muy contento, muy feliz porque nuestro canal sigue creciendo. Gracias a ustedes, parceros. Un abrazo gigante para todos ustedes. Gracias por estar en mi canal. Un abrazo enorme, enorme, de verdad, de todo corazón. Muchas y muchas gracias por estar en mi canal. Bueno, entonces nos vamos con un desafío importante. Y para mí todos son importantes, todos son buenos. Se vienen partidos de primera línea de la UEFA Champions. Ya se fue el Liverpool para la final de la Copa de la UEFA. Sí, señores. Así que chicos, hoy es el partido. Estoy grabando hoy 4 de mayo del 2022. Hoy es el partido del Manchester City contra el Real. Vamos a ver cómo se va en ese partido. Vamos a ver ¿Cómo se va ese partido? ¿Ustedes qué? ¿Quién cree que se va? ¿El Real o el Manchester City? Bueno, la verdad le tengo mucha fe al Manchester City, aunque el Real Madrid siempre saca las garras y son muy de buenas, la verdad. Siempre les va muy bien en esos partidos de la semifinal. Entonces esperemos a ver qué va a pasar, ¿no, chicos? Entonces ya no les hablo más cháchara. Vámonos ahora sí con este desafío. Para este desafío se necesitan aproximadamente unas 30.000 monedas. No está tan barato. La verdad, el mercado está un poco costoso. Los jugadores están muy elevados. Jugadores de media 79-80 están a 1.200, 2.000, 2.500 monedas. La verdad está un poquito costoso. Pero yo sé que ustedes pueden hacer una muy buena puja. Tienen solamente, creo que son 6 días restantes para que ustedes puedan hacer este SBC. Entonces, vámonos con Villarreal versus Liverpool. Yo vi ese 2-0 del Villarreal contra Liverpool y dije, mierda, van a sacar a Liverpool. Y en el segundo tiempo metieron a Luchito y eso fue, mejor dicho, como si hubieran metido una gacela en ese equipo, la verdad. Me gustó muchísimo. Hasta lo puse acá en mi plantilla para que ustedes lo vieran. Entonces, vámonos con este desafío. Nos pedían 2, 4, 6 objetivos. Jugadores del Villarreal o el Liverpool mínimo 1. Ligas mínimo 3. Clubes mínimo 5. Jugadores especiales mínimo 1. Calificación global del equipo mínimo 79. Química del equipo mínimo 75. Ya está todo listico. Chicos, solamente es que compren esos jugadores, los ubiquen y no es nada más. Yo me pasé un poquito de la valoración porque, bueno, no me pasé un poquito, la verdad fue exacta. Un poquito me pasé fue la química, pero porque tengo algunos jugadores que me han salido en sobres y aproveché y los utilicé. Entonces, vamos a ver cuánto me costó este desafío. A mí solamente me costó 6.500 monedas, pero aproximadamente vale por ahí unas 10.000 monedas. 10, 12.000 monedas. Entonces vamos a mostrar los nombres de los jugadores para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos. Fabián Castillo es un propietario, le pongo por ahí 1000 monedas. Jimmy Chará, 750 monedas de Colombia. Un saludo a todos mis colombianos de mi patria querida Colombia. Vámonos con MCO, Diego Chará, 750 monedas. Otro colombiano, Mateo Zuribe, 800 monedas. Vámonos con Luchito, que fue la gran sensación el día de ayer. Luis Díaz es un propietario. Vámonos con Chancel Bemba, 1900 monedas. Vámonos con Saudi Sanusi, es un propietario de un portero. Odiseas Blasiodimos, también es un propietario de Portugal. João Palhinha, también es un propietario. La mayoría de todos son propietarios. Davinson Sánchez es un propietario de mi patria querida. Y el último de esa plantilla, Rhys James, 2300 moneditas. Les cuento que no vamos a abrir sobres porque el día viernes van a salir los tops de la Premier. Entonces no vamos a abrir sobres. De una vez les aviso, chicos, para que no se me ilusionen, para que vean el video, para que ustedes solamente compren los jugadores, los ubiquen. Y si tienen la plantilla de la Premier League, chicos, aprovechen y el viernes abran esos sobres porque se vienen los tots de la Premier. Entonces, ya tenemos este pack PlayStation Plus. Ustedes saben que se puede descargar. Hay una caducidad, creo que hasta el 7, como que hasta el 7 de esta semana se puede abrir. Y son 11 jugadores de oro especiales de más de 82. Pueden salir cosas muy, muy interesantes. Y son para los que compraron el juego, chicos, ¿no? Y tienen el Plus activado. Entonces, vámonos con el siguiente. Real Madrid versus Manchester City. Nos van a dar un pack de jugadores de oro especiales. Vamos a ver qué tan especiales será. ¿Será que es muy, muy, muy especial? No sé.
Vamos a ver cuánto me costó este desafío. A mí me costó, ya les cuento cuánto me costó. A mí me costó 16.300 monedas. Me costó a mí, chicos, 16.300 monedas. La verdad, están costosos. Yo no sé por qué este mercado está tan caro. Yo creería que son por los TOTS, porque todo el mundo está abriendo TOTS. Y como ya ahorita el FIFA es gratis, pues me imagino que todo el mundo está comprando jugadores y haciendo los SS. Entonces creería que es por eso. Si es por otra razón, chicos, me cuentan. La verdad, creería que es por eso, porque la verdad están muy costosos estos jugadores. Bueno, ¿qué nos pedían? Jugadores del Real Madrid mínimo 1 o jugadores del Manchester, bueno, y jugadores del Manchester City mínimo 1, países o regiones mínimo 4, jugadores especiales mínimo 2, calificación global del equipo 81 y química del equipo mínimo 80, se logró con el 83. Vamos a mostrar los nombres de los jugadores para que ustedes tengan en cuenta cómo ubicarlos. Frank Ribery es un propietario, le pongo 800 monedas. Marco Arnautovic, 800 monedas. Vámonos con MCO. Gregory Defrel también es un propietario. Vámonos con Gareth Bale, 1500 monedas. De Italia, Domenico Berardi, 2000 monedas. Costoso. Benjamin Pavard, 1500 monedas. Defensa central, Niklas, 1700 monedas. De Francia, Maxime López. Vámonos con el siguiente, Jonathan Tack, 900 monedas. Un jugador del Manchester City, Ferran Torres García, 4500 malditas monedas, muchísimas monedas. Y Oliver Baumann, 2400 monedas. Costoso este desafío, aproximadamente 16.000 monedas me costó a mí. Y vamos a enviar esto ya. Vamos a enviar esto ya, chicos. Me cuentan cualquier cosa, me comentan, chicos, para mostrar el comentario en los próximos videos. En cualquier momento voy a mostrar comentarios, así que pueden hacer su comentario. Chicos, partidos de primera línea completado por el pollito Jason. Excelente, muchachos. Excelente. Avanzar. Ese partido de Manchester City contra el Real va a estar buenísimo. Muy, muy bueno. Y ojalá. Yo le voy a hacer fuerza al Manchester City. La verdad, le voy a hacer fuercita al Manchester City y espero que gane. Esperemos. Entonces, vámonos con... De verdad, chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les guste muchísimo. El viernes, por favor, no se pierdan los videos. Vamos a abrir los sobres. Se vienen tots de la Premier League. Así que, chicos, muy pendientes del canal, muy pendientes del video. Si hay comentarios, los vamos a mostrar de pronto el viernes o la próxima semana. Así que si quieren que aparezca el comentario en el video, chicos, comenten en este video. Y nos vemos en la próxima, chicos. Lo de siempre, como siempre lo he dicho, disfruten la vida y sean felices. Chao, parceros, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Muevo mucho la mano. Chao, parceros, cuídense mucho. Chao.